Hi, good evening. Good evening, Miss. Good Hi. evening. How are you? I'm fine. You look very happy. Why uh, you, you. Why are you happy? Tell me. Uh, because here in the class. <laughs> oh, nice! Excellent. Okay. Yes. <laughs> ah, Estela Marisol, it look, look, look happy too. ¿Why are you happy, Estela? Eh, no sé qué quiere decir. ¿Por qué está feliz? ¿Why are you happy? Ay, no sé. <laughs> Tell me, ¿Why are you happy? ¿Por qué está feliz? No sé. Responda lo que sea, what? Cualquier cosa, ¿ok? Vaya, niño, Porque yo está talking... muy... muy bien, mi Día. Ah, and then, because my day, it was nice. Tell me, because. Because. My day. My day. It was. It was. Nice. Nice. Okay, ahí me dijo, porque mi día estuvo muy bien. ¿Ya? ¿Yeah? <laughs> Excelente, Estela. Now, let me see. Iris Milena, how was your day? I'm fine, teacher. Okay. You look look very happy, too. Why are you happy? Because I finished the class. Yes, I finished the class. But I need to tell you something. It's very important to continue the next level. Yes, yeah? it's very important to continue the next level. No se vayan a quedar atrás, tienen que continuar, tienen que seguir aprendiendo, porque todo lo positivo vale la pena, right? Okay, now. Vladimir, how was your day, Vladimir? Bueno. Well. Hi, Vladimir, how was your day? It's fine. Fine. Okay, what activities did you do this day? ¿Qué actividades hizo hoy? Mm. I work. ¿Ya? Yeah. I work. I work. Um, okay. Um, I have ¿Cómo se dice? I do exercise. Okay. Yo hago ejercicio. si ¿Sí? no? I did exercise. Yo hice ejercicios. Uh-huh. Okay. exercise. Okay, can you tell me what is your favorite sport, Vladimir? My favorite my favorite sport is soccer. Soccer. Nice. Now the question is for Yenis. Yenis, are you a doctor? voy entrando. Buenas noches. Hi, buenas noches. Solamente son preguntas de rutina, solo para ver si, si nos acordamos de cómo vamos a contestar. Si no se acuerda, dígame y lo, lo vemos. Okay. Now, are you a doctor? ¿Es usted una doctora? Are you a doctor? No, 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 I don't. no. no hay ton. No. ¿Cómo sería ahí? Lo voy a poner como usted me dice y luego lo vemos. Because it's important to me, right? To to, to learn. Okay, let me see. Okay, been la presentation, verdad? Yes, yes. Okay. The question for Jenny is Are you a doctor? What no. is the What is your answer? ¿Cuál sería su respuesta? De aquí le digo, ¿es usted una doctora o es usted un doctor? No, I'm not. No, I'm not, right? I'm not. No, I'm not. Dígame que es, no, dígame, soy una, soy una enfermera. ¿Cómo diría, Jenis? Como no es una uh. Y usted es una enfermera, entonces me dice, ¿es usted una doctora? No, I'm not. Y si me dice, soy una enfermera, ¿cómo sería? I'm... I am. I am. I am. Enfermera es nurse. Uh, I am white nurse. I am a nurse. A nurse. Mire... Dice, are you a doctor? No, I'm not. No, yo no soy una doctora. I'm a nurse. Soy una enfermera. Enfermero, ¿cómo sería, teacher? The same, nurse. ¿Es para enfermero o enfermera? Both. And then, así sería, I am a nurse. Okay, the question is for Francisco. Francisco, are you... a lawyer. Are you a lawyer, Francisco? Mm, no, I am. No, no I'm not. No, no I'm not. I am not. And then, I am what? Si no, eh, no es lawyer, que es? I, I am a police officer. I'm a police officer. Okay. Now, the question is for. Let me see. For Yesenia Maribel. Yesenia, are you. Are you a cashier? Are you a cashier? Cashier is, is, ¿se acuerdan que es cashier? Como cajero, no? Cajero, yes. Are you a cashier? Yes. No, I am not. I am manager. No, I am not. I'm a manager. Manayer. Excellent. Now the question is for. Let me see, for Claudia, Claudia Mejia. Claudia, are you, uh, are you a police? No, I am not. No, I'm not. And then, I'm? I am a student. I am a student, nice. Now the question is for Pamela. Pamela Hernandez, are you there? Hi. Hi. Okay. The question is for you. Are you a secretary? No, I'm not. I am assistant. No, I'm not. I'm assistant. An assistant. Yes. But in this case, miren, in este caso. Utilizamos el AN. Yo soy un asistente, dice, pero el an porque aquí sigue una vocal. Cuando sigue una vocal, utilizamos la AN, no solamente A, ¿verdad? La A la utilizamos solamente cuando es una consonante que va después. Ok. Are you a secretary? No, I'm not. I'm an assistant. I'm my assistant. Now, The question is for, let me see if I have a. Brian, are you there? Brian? Jose David, are you there? Yes, teacher. Okay. Are you a pilot, Jose David? No, teacher. I am not. No, I'm not. Okay, and then? I am, am what? I am not a pilot. Okay. Y qué es? Tell me your profession. I am, I am a business administration. I am a business. Business administrator, maybe. Yes. Yes. Mm -hmm. oh, administration. Let me see. Yeah. Business. Administration, okay. Is it clear this topic? Como acá la pregunta es con ar, que es el verbo to be. La respuesta va siempre va a ir con el verbo to be. No I am not. No I am not. Now, is I, if I ask for, let me see. Naomi, are you there? Naomi, ¿está ahí, Naomi? Hi. Hi, the question is for you. Is your mother a doctor? Is your mother a doctor? No. No what? No, I don't. Bye. Ella me dice así. No, I don't. No, she's not. Okay. Bye. Aquí no es I. Porque si digo ay es como que como que esté diciendo yo, no, yo no, ¿verdad? Y aquí es, dice, is your mother? ¿Es su mamá una doctora? Entonces estamos hablando de ella, de su mamá. La respuesta sería no. She. She what? No, she's not. No, she's not. Así sería, no, she's not. Así sería, miren, yes. no, she isn't. No, she isn't. Or, no, she's not. Ese es un repaso, miren lo que estamos viendo. Dice, ¿Is your mother a doctor? ¿Es su mamá una doctora? No, she isn't. Como estoy preguntando con el is, la respuesta va a ser con el is. No, she isn't. Or no, she's not. Ella no es. Y si fuera afirmativa, ¿cómo sería? Yes, yes, she is. Yes, she is. Si fuera afirmativa. Miren. Yes, she is. Negativa, no, she isn't. Or no, she's not. Acá estos dos son negativos. Puede utilizarlo poniendo el así, quitándole la O, omitiendo la O. O puede utilizarlo así. She's después de she's eliminando la i. She's not. There are two forms or two ways, okay? Hay dos formas de utilizar el negativo. Now, the question is for. Eh, let me see. For Camila. Camila is, is let me see is your brother imagine is your, if you have a brother there is no problem is your brother um I quiero ver, a web designer Is your brother a web designer? Tell me a affirmative answer. No, he's not. Dígamelo afirmativo, como que sí. ¿Cómo sería um, la respuesta afirmativa? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. In negative? No, he's not. No, he's not. Or no, he isn't. Or no, he isn't. Vaya, miren. Yes, he is. Sí, dice lo es. Y aquí, no, he's not. No, él no es. O no, he isn't. No, él no es. ¿Ya? Ok, another. The question is for. Let me see. For Eva the question is for Eva. El, Eva, are you there? Yeah. Okay. Are your parents? Uh, let me see. Are your parents? Tell me another uh, profession. Are your parents Josh, okay, o le vamos a poner mejor lawyers o oh, students, okay, students, better. Are your parents students? Yes, okay, yes, what? Yes. Yes. Dice, ¿son yes, sus estudi padres estudiantes? Yes, what? Yes, they are. Yes, yes they, they are. Yes, Excellent. Yes, they are. Ya voy, Tania. Yes, they are. Ok. ¿Y negative? No, no, they, they, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. Excelente. Porque estamos hablando aquí de quién? De sus padres. ¿Are your parents students? Son sus padres estudiantes. Estamos hablando de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta va a ser, yes, they are. Sí. Ya, yeah. ellos son estudiantes. Si es en negativo, no, they aren't. O oh, no, they are not. Yes. Ok. Another another let me see. Brian, are you there? Okay. Yes, the, miss. Okay. Okay, the question is for for you, Brian. Uh, let me see. Are your let me see are your friends? Pilots? What is the question? The, the answer. Brian? Tus amigos son pilotos? Dice, ¿son sus amigos pilotos? Dígame la respuesta positiva. Yes, they are. Yes, they are. Y negative? No, they aren't. No, they aren't. Excellent. No they aren't. Ok. Do you have any questions for this part? Preguntas? Preguntas? No Not for the moment. No for Not the it. moment. Okay, okay, now. Okay, now. Another. The question is for for Susana, Susana Sarina. Okay. Do you play soccer on weekdays Okay, Sarina, do you play soccer on weekdays? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Dígame que juega los fines de semana. ¿Cómo sería? I play soccer I play soccer weekends. on weekends. On weekends. On weekends. Excellent. Miren, ¿do you play soccer on weekdays? Weekdays son los días de la semana, ¿verdad? Salina me dice no, I don't. No, yo no juego. I play soccer on weekends. Yo juego fútbol los fines de semana. Now, the question is. Let me see. Maybe for Karen Guadalupe. Okay, Karen, the question is for you. Yes, teacher. Okay. Does your sister. Uh, let me see. Does your sister. Does your sister... Um, let me see. Does your sister... And your brother... Bueno, voy a poner solo uno mejor. Does your... Para que se cumple el das does. does your sister... Annors. Ok. Um, Now she's. Vaya. En este no, caso. she doesn't, sería. Yeah, en este caso vamos, vamos a poner la pregunta con el verbo to be, porque dice, ¿es su hermana una enfermera? Is your sister a nurse? Uh -huh. Ok. And then what is your answer? Ya no sería con el do. No, sería con el is. Porque le voy a preguntar mejor que su hermana es una enfermera. Is your sister a nurse? ¿Es su hermana una enfermera? No. Afírmalo. Ah, afirmativo sería Afirmative. yes. Yes, she what is a nurse? Yes, she is. Yes, yes she is o oh, yes she is a nurse. In yes. negative sería no she is not. No, she is a doctor. No, she's not. No, she's not. She's a doctor. ¿Ya? Yeah? Excellent. Is your sister a nurse? Yes, she is. No, she's not. She's a doctor. Ok. Pueden decirme cuándo utilizamos el do y cuándo utilizamos el das? ¿Cuándo utilizamos el do y cuándo utilizamos el das? El das en terceras personas. Ya. Yeah. El das para terceras personas. ¿Y el do? Terceras personas en singular. Terceras personas, yeah. yes. ya. Y el do. El do, ¿cuándo lo ocupamos el do? ¿Para qué personas? Cuando estamos hablando, nos están haciendo preguntas personales, ¿verdad? Ya. Yeah. Y con el ay, con el de, con el we, Ajá. con esa va el do. Yes, con esa va el do. Y la el das va a ir únicamente con terceras She personas. Please Repeat? She, he is. ¿A dónde? El she? das. Ah, yes. El das va con terceras personas que son he, she and it. en it, ya. Con esa va el das. Don't forget this information. Esta información no se les olvida porque es la que les va a servir para que puedan hacer conversaciones, ¿right? El do, el das cómo se usa el verbo to be para preguntas, cómo se usa para respuestas, las respuestas cortas, las respuestas largas. ¿Ya? Now. Here Here we have a reading. The reading is name Race the US. Vamos a hacer esta lectura y después vamos a quedar haciéndonos otras, otras preguntas, utilizando siempre eh, los diferentes, las diferentes estructuras que hemos visto hasta el momento, porque necesito que recuerden todo eso, ¿ya? Porque ya van a, van a empezar ya próximamente el nuevo módulo. Entonces, es necesario que vayan preparados. Ok. Now the reading is, it is called Raise The US. Can you tell me what is the meaning of race? Carreras. Carreras. Carreras donde en Estados, Estados Unidos. Unidos. Yes, race de US. Carreras de Estados Unidos. Dice, read about four unique American races. Read about four unique American races. Please repeat after me. Read. 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 About four unique. About American four unique. Races. American, American races. American races. Ok. Number one, please repeat after me. Climb the stairs. Climb, Climb the, stairs. Stairs. the stairs. Let me see. Quiero ver si lo tengo aquí, se lo voy a poner. Le voy a poner el, el, el audio para que vayan leyendo al mismo tiempo, right? Please pay attention the US The US one thousand fifty feet, three hundred twenty meters, eighty six floors or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 mile, 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep for eight to ten days racers can sleep only about three hours each day race on the exciting white waters of the arkansas river in the downriver race winners complete the 25.7 miles 41.5 kilometers in just two hours this is the longest downriver race in the u.s one person one boat take the challenge only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay. Le voy a, se lo voy a poner de nuevo. Igual sigue le, con la lectura con la vista, right. 320 meters. is Empire State Building in the Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run up. The climb is 1050 feet, 320 meters. 86 floors or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 mile, 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep for eight to ten days racers can sleep only about three hours each day. race on the exciting white waters of the arkansas river in the downriver race winners complete the 25.7 miles 41.5 kilometers in just two hours this is the longest downriver race in the us one person. One boat. Take the challenge. Only possible in Alaska. The Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome. Over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay. Now in first in the first race climb we have the the word climb. Can you tell me what is the meaning of climb? Escalar. Escalar. Climb the stairs of New York City. Okay, veamos esta parte primero. Y vean el vocabulario y me dicen para, para aclarar el vocabulario. Luego lo discutimos. Eh, ayer les mencioné que les iba, les iba a enseñar prácticamente cuando se usa el scanning y cuando el skimming, ¿verdad que sí? Que son dos técnicas de lectura. No sé si ya vimos esa parte con ustedes o oh, no. Y no, eso no, dicho. no, ¿verdad? No, ok, vaya. El, el skimming es cuando usted tiene, por ejemplo, acá tenemos las cuatro lecturas. Entonces vamos a leer por partes, por ejemplo, no vamos a leer todo, sino que eh, vamos a en esta ocasión van a, va a ser solo las primeras, las primeras tres. Las primeras tres, dice. Climb the state of New York City's Empire State Building. Y luego nos vamos aquí abajo, a la antepenúltima. Dice, o aquí, Winners can reach the top. Entonces, si leemos esta parte, un pequeño párrafo, y la parte del final, más o menos entendemos de qué puede, acerca de qué habla la lectura. Entonces eso se llama scanning, es leer como, como en pausas. Igual acá podemos eh, ver, digamos, dos párrafos, dos párrafos de en medio y dos párrafos del final, dos líneas o tres líneas. Normalmente cuando, cuando parten de un punto, ya sea un punto seguido o un punto y aparte, de ahí podemos posicionarnos para leer unas dos a tres líneas. Si vemos acá unas tres líneas y acá otras tres líneas, también va a entender más o menos de qué trata la lectura. Igual acá, leer digamos unas tres líneas, otras tres del medio y otras tres del final, también le va a más o menos entender de qué trata. Eso se llama skimming. El skimming es eh, leer pausadamente, leer por partes a manera de comprender de qué trata la lectura. Y tenemos el scanning. El scanning es la busca, buscar la información específica. Por ejemplo, si yo le digo, eh, hago una pregunta eh, acá, dice Klim de Stayard, y le digo, ay, ¿a dónde es que suben? ¿A dónde es que suben a, a las carreras? A la grada, ¿verdad? A la grada del, del, de New York City, de la ciudad de Nueva York. Entonces, Ustedes ya se, se van acá a leer para darme la respuesta. Eso se llama scanning, que es, eso solo doy a manera de conocimiento. El scanning y es la bus, buscar la información específica. ¿Ya? Buscar información específica, lo que, lo que le estamos preguntando, se va directamente a, al párrafo o puede ver una, alguna palabra clave y ahí se mete para leer la información. Ok, en el párrafo número uno, vean si tienen preguntas acerca del vocabulario, si hay palabras nuevas para usted. ¿Es, eh, holding, ¿qué significa? Holding. No, ah, building. De, ajá. Empire State. Eso significa edificio. Ah, ok. Edificio, dice climb climb the stairs of New York City's Empire State Building. Dice que, que suba, ¿verdad? Que suba las escaleras del, de la ciudad de Nueva York, dice, de, del edificio Empire State. Así se llama el edificio. Dice que en el edificio Empire State, ahí corre, dice run up. What is the meaning of run up? Correr, que ya hacen las carreras. round up, es correr. Luego dice, the climb is. The climb es la cima, ¿verdad? The climb is. ¿Cuánto es aquí? Fit. What is the meaning of fit Pies. 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 Yes, pies. Entonces dice, the climb is. Dice que. La subida es de cuánto? ¿Cómo digo 1050 en inglés? 1050. 1000 50 feet. Ok. Dice que son eh, 1050 pies, ¿verdad? Y que eso equivale a 320 metros, que son 320 metros. What is the meaning of floors? Piso. Pisos. 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 Dice que son 86 pisos. Miren, 86 floors. 86 floors. 86 pisos. Or, what is the meaning of steps? ¿Pasos o escalones? Gradas. Y es paso, gradas, escalones o paso, ¿verdad? Steps. Dice que son 1,575 pasos. Now, winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Dice que los ganadores, winners, it means ganadores. Los ganadores pueden, what? Pueden llegar, dice, o pueden encontrar, ¿verdad? Pueden encontrar la cima, dice, en tan solo 10 o 11 minutos. Can you, dice, puede usted. Can you, puede usted. OK. Now, do you have any question for this part? No. Yes or no? Not the chair. No, teacher. No. Oh. Okay. Next. Take eight or ten days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this two thousand ninety what? Nine hundred. No. 900. what? Mile. Mile, yes. Dice que, dice cruzar, dice entire es entero. Dice cruzar los Estados Unidos entero, dice, como el cruce completo de Estados Unidos. Ahí ellos, ellos eh, se cruzan todo. Dice que en los 2.900 millas. Y dice que son equivale a 4,667 kilómetros. Dice bicycle race. Aquí es una carrera de qué? Bike. De bicicleta, de bike. Bicycle race. Aquí de qué era la carrera? Run up. Run up es correr. Correr, run up. Aquí es carrera, o sea de correr, ¿verdad? Y aquí es carrera, pero con bike, bicycle race, carrera de bicicletas. Por eso que ellos se cruzan todo Estados Unidos. Y luego dice, in this race, en esta carrera, there are no time outs. There are no. What is the meaning of there are no? No hay. No hay. No hay time out. What is the meaning of time out? No hay tiempo fuera. No hay sin... tiempo fuera, yes. O tiempo de descanso, ¿verdad? Time out, Tiempo fuera o tiempo de descanso. For sleep. Imagínense qué terrible. No puede, no hay tiempo para dormir. Dice, for sleep. For eight to ten days, racers can sleep. Only about three hours each day. Siete horas. Ya. Yeah. Dice que por de ocho dice a diez días la, los corredores no los corredores pueden dormir solo tres horas por día, aproximadamente. Solo eso duermen al día para continuar la carrera. Ok. Do you have any question for this part? no yes or no no no, no okay continue this race on the exciting white waters of the arkansas river in the down river race what is the meaning of this this is, this part la carrera que dice aqui carrera de que <sniffs> por las emocionantes aguas del río de Arkansas. Yes, las carreras de las emocionantes eh, blancas aguas dicen del río de Arkansas. In the Down River Race, aquí se llama la carrera Down River Race, una carrera río abajo. Cada una si ven tiene los nombres de las carreras, aquí se llama Building Run-up en este se llama Race Across America. In this, Down River Race. Dice que es, eh, es en las emocionantes, dice eh, Agua Blanca, ¿verdad? Del río de Arkansas. Dice Winners, los ganadores, Complete. Los ganadores completan, dice, la, los 25.7 millas. En solo dos horas. Miren, en solo dos horas. Luego dice: This is the longest down the river race in the US. What is the meaning of longest? El más Muy largo. largo. El más largo. This is the longest. Este es el río más largo. Miren, the longest down river. Dice que es el río, el río eh, hacia abajo, que es el más largo, la carrera más larga en los Estados Unidos. Luego dice, one person, one boat. Es una persona por un bote. Miren, así como aquí está la foto. Va una persona manejando un bote. Y luego dice, take the challenge. Can you repeat after me? Take the challenge. Take, take, the, challenge. take the challenge. Okay. What is the meaning of take the challenge? Acepta el reto. Porque, ¿sí? Yes, acepte el reto o acepte el desafío. Take the challenge. Acepte el reto o acepte el desafío. Do you have any question for this part? No. No, for the moment. No. Okay. Now, this is the last one. One possible in Alaska, the I sled race. Dice que esto solo es posible en Alaska. Mire, es una carrera de qué? De perros de perros dice que eso es una carrera de perros pero en trineo slid significa trineo mire slid trineo dice que es una carrera de perros en trineo race from downtown what else race from downtown dice que es una carrera del centro de la ciudad ¿Hasta dónde? Encourage. ¿Hasta dónde? Dice que ese es el centro de la ciudad. Dice que son casi 1500, 1150 millas. Dice, a través de cold, wind, and snow. A través de what is the meaning of cold? El frío. Frío, wind, what is the meaning of wind? Viento. Viento and snow. What is the meaning of snow? Nieve. Nieve. Dice que es a través de viento, frío y nieve. Winners usually finish the course in 9 to 11 days and receive cash prizes. Dice que usualmente los ganadores finalizan el curso, dice, en nueve a doce días. Todo eso pasan ellos con la competencia. En Receive Cash Prices. What is the meaning of Receive? Reciben. Reciben. ¿Cash Prices? Eso sí, no sé. Son es dinero? Cash, ¿Cash es dinero? Y, y precios son los premios. Es como dinero en efectivo. Cash prices es dinero en efectivo. Aquí dice que ellos reciben dinero en efectivo. ¿Right? Now, do you have any question for this part? No. No. And then, do we have any special career in our country? ¿Qué es la misma de esta pregunta? ¿Qué es de esta pregunta? ¿Tenemos alguna carrera especial en nuestro país? Yes. ¿Tenemos alguna carrera especial en nuestro país? ¿Do we have any especial en nuestro país? ¿Yes o no? ¿Yes? Ah, ¿puedes decirme cuál pregunto? ¿Cuáles? ¿Cuáles tenemos acá en nuestro país? Carreras especiales. Ah, el paso del hombre. Ah, el paso del hombre. Eso es una, una competencia, ¿verdad? Es la a competition. Vice en especial. Ok, vamos a poner aquí en español. El paso del hombre. Yes. Okay. It's What me. else? What other? carros? Ah, la carrera de carro, ¿verdad? Oh, También sí. hay race cars. Ilegal. Yes, is illegal. <laughs> yes, is illegal. <laughs> okay. Siempre Another? hace. Yes. Yes. Another? Another Sub special city. career? Sub surf and ah. running. And surf, yeah, and running too. Running. Running, especially on weekends. I saw a lot of teenagers and adults running. Yes? Do you like running? Yes. Yes, Yet in so. my case too. Sometimes I running on, week, on weekends, especially on, on Saturday and Sunday. I prefer walk. Walk. Ah, okay. I, I read the information that walk is better than running. It's more effective. It's yeah, it's a nice, it's nice exercise. Okay. Another. Another special career? las la carrera de las olimpiadas especiales? ¿Verdad que existes todavía? Y eso no. Yeah. Olympic Olympic race. Ya, las carreras de las olimpiadas también hay. What others? Only that, right? And then, here we have special careers in our country. Okay, now, necesito que me digan qué temas son los que les, los que les han costado más o que necesiten refuerzo. Can you tell me, please? ¿Qué temas? Aquí ya hicimos una parte, right? Vamos a continuar con otra parte. Now the question is for for Crisia. Chrisia, Chris, yes. the question is for do. What is your favorite color? My favorite color is orange. My favorite color is orange. orange. Okay, now cristian ask the same as ask one question. Cualquier pregunta que usted se le venga a su mente, hágaselo a Claudia Mejía. Analyze. Cualquier pregunta que se le venga a la mente, hágasela a ella. Please. Okay. Okay. Cualquiera y yeah, a cualquier pregunta. De lo que hemos viendo. Sí, sí, de, de cualquier tema de lo que hemos estado viendo. Okay. Can you fix a car? Can you fix a car? Okay, Claudia. No, I can't. No, I can't. Okay, but Diga, pero puedo arreglar y digo otra cosa para que completemos but, la respuesta. But, but I can't fix a motorcycle. But I can't fix a motorcycle. Ok. Now, Claudia ask any question to, to Wendy, please. Wendy, what is your favorite photo? What is your favorite food, Wendy? My favorite food is lasagna. My favorite food is lasagna. Okay, now, Wendy, ask any question to Brian. Okay, Brian, can you cook pupusas? <laughs> can you cook pupusas? Brian, cómo respondo que no mis. Ah, diga, diga, cuando decimos sí puedo y no puedo, vaya, vale, si digo que si digo que sí es así, mire, Brian. Y es hay Ken, sí puedo es. Ken, dijimos que significa poder. Ken es en positivo que significa puedo y can't significa no puedo. Así, mire, Brian. Kent ah, okay. significa no puedo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo decimos no puedo? ¿Cómo le va a contestar a ella? No, I can't. No, I can't. Kent. Kent. Yes. Ajá. Aquí vamos a decir no. No, I can't. Pero dígale, ah, pero puedo, puedo cocinar. Puedo cocinar... Frijoles, dígale. ¿Cómo le puede decir ahí? I ella can dice, bear. I... Ajá, le dicen bad, pero. But. I can cook. Good. What? Bear. Beans. Beans. Me confundo. Yes. Le dice, can you cook pupusas? ¿Puede cocinar pupusas? Le dijo ella. Usted le dice, no, I can't. No, no puedo, but I can cook beans. Pero puedo cocinar frijoles. ¿Ya? Now, Brian, um, please ask any question to, to José David, no to Francisco, please. alguna pregunta a Francisco Francisco cualquier pregunta yes what is your favorite sport why is your favorite sport ya yeah. my favorite sport is soccer My favorite sport is soccer. Now, Francisco, ask any question to Doris, please. Doris, how often do you practice your favorite sport? How often do you practice your favorite sport? Yes. Okay. I I practice. I uh, practice soccer, yes. soccer on weekends. I practice soccer. Vaya, pero aquí le pregunta how often es, con qué frecuencia. La frecuencia, digamos, puede ser dos veces a la semana, una vez al año, una vez a la semana, ¿ya? Sí. ¿Cómo dices? Te... I practice soccer ya and... Once, once a, ¿cómo es? Once a week, una vez once a, a la semana. excelente excelente. Eso quería que practicara el once el twice, excelente. I, I practice soccer once a week. Yo practico fútbol una vez a la semana. Nice. Now Doris, ask any questions to Tania. Tania. What is your favorite job? What is your favorite job? job. ¿Cuál es su okay. trabajo favorito? Dice. I don't know. Uh, <laughs> um, ¿Cómo puedo decir? Sería. <laughs> Would be. Would be. Uh, I will be a YouTuber. Ah, entonces, entonces, sería. Is is YouTuber. ya yeah, is YouTuber. Ah. Mm -hmm. Okay. Yes. Sí, todos son un poco complicados los trabajos. Yes, yes. I understood. And then is YouTuber. Now, Tania. Tell me, Francisco. Okay, Tania, ask any questions to, to Iris, please. Iris, can you ride a car? Can you ride a car, Iris? No, I can't. No, I can. Dígale que puede manejar otra cosa, patines o algo así. But I ride... I can ride a motorcycle but I can ride a motorcycle. Okay, now it is ask any questions to, to Alma please Alma what is your favorite hobby? Okay Alma here what is? Your favorite hobby. Active human, eso. Ok. Hobby es, ¿cuál es, cuál es su pasatiempo favorito? Eh. Pues, my favorite. Diga alma, my favorite hobby. My favorite hobby is. My favorite hobby is. Yes. ¿Cuál es su, su pasatiempo favorito? Ver televisión, escuchar música. Ver la TV. Ok, is. And then, my favorite hobby is watch. TV, right? Watch TV, ver televisión. Now, Alma, ask. Esta es la última pregunta. Ask tu any question to José David, please. Que le hago una pregunta a José yes. David. A José David, yes. Yo le voy a hacer una fácil. Bien. Yeah. José David, can you? inglés eh, so so <laughs> can you speak English? O David so so. Sí. Okay. So so, pero dígale, pero puedo hablar puedo hablar francés, dígale. But I, I can speak French. But I can speak French. Excellent. Mire ¿Puedes hablar inglés? Sí, pero puedo hablar francés. Más o menos, pero puedo hablar francés. Ok. Ahora, aquí eh, terminamos ya este módulo. Lo terminamos. Eh, es, ha sido un placer para mí eh, aportarles un poco de mis conocimientos. Espero que hayan aprendido mucho. Y mencionarles que es importante que nunca se den por vencidos. Es necesario seguir, sigan aprendiendo. Aunque le entienda poco, no se dé por vencido. Usted puede eh, todos los días aprender algo nuevo y si usted se empeña en que va a aprender, lo va a hacer. Que su meta sea el hablar el inglés. Entonces, y no se va a dar por vencido. Cada vez que usted tenga una duda, pregunte, pregunte, porque es eh, bueno, ¿verdad? No quedarse con dudas. Entonces, es necesario que continúen, no vayan a dejar de, de asistir porque no hayan entendido algo, porque lo sientan muy difícil, no. Ustedes saben que lo bueno siempre cuesta, lo malo no, lo malo rapidito, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar lo positivo, ver siempre lo positivo de las cosas y evitar lo negativo, evitar comentarios si la gente le dice, ay, le puede decir yo. Yo no aprendí, porque yo muchas veces he escuchado eso que le dicen, ay, con que no aprendí yo y vas a aprender vos. O si no le dicen, mira, yo no entendí nada ni te metas a eso. Sí, entonces, esos son eh, comentarios que no aportan nada bueno a su mente, sino que le están tratando de, de, de limitar lo que usted quiere en su vida. Entonces, usted puede, puede decir, bueno, ellos no aprendieron, pero yo sí voy a aprender. Y si su actitud es que siempre va a aprender y que, y que lo va a lograr, entonces sí lo va a lograr. Ya todo es, nuestra mente tiene que estar dispuesta a hacer lo positivo. El inglés les va a abrir muchas puertas. Los que ya están trabajando al aprender inglés, los van a, a, a lo van, pueden darles otro puesto de mejora, ¿verdad? Entonces el inglés abre muchas puertas y yo les invito a que sigan estudiando, nunca se den por vencidos, ¿Verdad? Ok. Bye, teacher. Thank you. Hey, teacher. Okay. Okay, you're welcome. Thanks, teacher. Todos van a continuar, ¿verdad? En el próximo módulo. ¿verdad? Yes. Ok. Aquí les voy, no, 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 le voy a contestar a Yesenia en el me chat. Ok, entonces es necesario, ¿verdad?, que continúen. Eso son mis, lo que, mis deseos para ustedes. Son un grupo muy bonito. Eh, son un grupo participativo. Siempre tienen que ser así. Porque cuando usted más participa es cuando más aprende. Que usted diga, me voy a equivocar. Equivóquese. Así se aprende. De los errores aprendemos, pero si nunca intentamos hablar por miedo a que nos vamos a equivocar, entonces ahí estamos perdiendo. Y nuestra mente es maravillosa y Dios nos da a todos un conocimiento lindo y todos somos capaces de aprender. ¿Ya? ¿Yes? Okay. yes. Entienden, yes. esos son mis yeah. mejores deseos, que todo les salga bien para los próximos cursos, sigan estudiando y no, y no se les olvide que ahora tienen que mandar eh, todos los ejercicios de la plataforma para que puedan obtener su diploma y puedan tener ya una, una referencia que están estudiando para que les puedan dar una mejor oportunidad en su trabajo, ¿verdad? Right? Right. Right. Ok, Thanks, entonces cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga y ahí seguimos en contacto. Thanks, okay? teacher. Thanks, Good day. day. Hey, you're welcome. Bye bye. bye. Bye bye. Have a nice night. You too. Thank you. Bye. Thanks, you too.